Oiga, esto es información de última hora que nos reportan desde Argentina. El supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, fue blanco de amenazas en su ciudad natal, en Rosario, en Argentina, de donde son originarios ambos. Sabemos que se conocen desde que son unos niños. De acuerdo con reportes, le dispararon más de 10 veces a la fachada. Y ojo con esto, porque dejaron un papel con el mensaje: Messi, te estamos esperando. Jafkín también es narco, no te va a cuidar. Esto en referencia a Pablo Jafkín, o Jafkín, alcalde de Rosario, considerada la ciudad más peligrosa de la Argentina, debido a que es el centro de operaciones de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Hasta el momento, la familia de Antonella no se ha pronunciado al respecto. Esto le dará la vuelta al mundo en instantes, nos lo reporta Marcelo Ojeda, insisto, nuestro corresponsal en Argentina. Lamentable, y por supuesto, lo reprobamos, como lo reprobará todo el mundo, ¿no? Claro.